¿Somos el único animal que llora? Te lo explico en un minuto. Al igual que otras especies, contamos con glándulas lagrimales que lubrican constantemente nuestros ojos, además de lagrimear por reflejo debido a algún tipo de irritación. Solo las lágrimas emocionales están relacionadas con el hipotálamo, la parte del cerebro que regula las emociones, haciendo reaccionar nuestras glándulas lagrimales en respuesta a una emoción. Esto hace que para los humanos el llanto sea uno de los gestos de emoción más genuinos que existen, demostrando desde tristeza o miedo hasta alegría o extrema emoción por algo. El llanto es la única manera efectiva de comunicación que tenemos a la hora de nacer, y representa un estado de sumisión y un mensaje de auxilio, con el fin de obtener ayuda o de que un depredador se apiade de su presa al mostrarse indefensa. Por tonto que parezca, estoy seguro de que tu mascota lo ha hecho en más de una ocasión. Conforme cada especie aprende nuevas formas de comunicarse, reduce o elimina el llanto como una opción. Sin embargo, los humanos hemos adoptado esta función en nuestra fisionomía como parte de un protocolo social, al igual que la risa. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.